the living is easy. These are jumping and the cotton is high. Your daddy's free, oh yeah, and your mom is good looking. So hush, little baby, don't, oh, don't you cry. Don't you cry, don't you cry, don't you cry. Esta sala de espera sin esperanza, esta pila de un timbre que se secó, este helado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanza con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tus caderas, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alterne, este racimo de pétalos de sal. Tengo el honor de estar hoy aquí acompañado de amigos, de conocidos, de colegas, de familias, de autoridades, en definitiva de personas a las que me unen sueños, proyectos y una visión de futuro. A todos, bienvenidos y muchas gracias. Cuando me puse a escribir estas líneas no sabía por dónde empezar, así que consulté algunos grandes discursos de grandes personajes y escogí algunos textos que ellos escribieron, como la parte del discurso de Steve Jobs en Stanford, en el que confesaba que nunca se graduó en una universidad, porque yo tampoco lo hice. Sin embargo, pensé que coger parte de discursos ajenos, además de no ser original, no podía ser bueno, en estos momentos en los que la innovación, la originalidad, el emprendimiento y la creatividad están tan presentes. Tenía que esforzarme y escribir algunas líneas creadas por mí para luego poder contarlas. Como no soy una persona que tenga facilidad comunicativa, aunque sé que eso se trabaja y que lo que se trabaja se consigue, pensé que hablar no era una buena opción, porque siempre puede fallar y en un día como el de hoy quiero dar lo mejor de mí. No quiero hablar del programa Salud porque esa función la van a realizar mis compañeras y tampoco quiero hablar del sello por el mismo motivo. Así que cada vez se me iban acotando más las opciones para las cuatro líneas que hoy quería compartir. Pensé en hablar de valores, por ejemplo los que me enseñó mi familia desde pequeño y a los que continuamente me siguen recordando cada día. Además, he visto cómo esos valores son compartidos en gran medida por muchos de los que hoy estamos aquí. E igualmente me han servido para participar y conformar grupos de mucho interés en el trabajo, en asociaciones, en organizaciones que nos hacen cada vez más grandes como personas. Valores como la justicia, el trabajo, la honestidad, la sinceridad, la lealtad, están presentes a todas horas y me hacen crecer como persona y me han servido para formar mi propia familia a la que procuro transmitir esos mismos valores. Valores compartidos con mis amigos, con los de toda la vida y con los que he conocido en estos años de trabajo. Grandes personas, con grandes valores, con grandes compromisos, todos ellos, todos vosotros, hoy aquí presentes. También pensé en hablar de las empresas, de la importancia de cualquier empresa en general y de nuestra empresa en particular. De cuán importante es tener empresas sanas, no solo económicamente, sino socialmente. Empresas formadas por equipos comprometidos que se ilusionen con las propuestas que se ponen encima de la mesa, que afronten los retos con ilusión, que se vuelvan locos en buscar soluciones a los problemas y que tomen como propios los problemas que salen cada día. Con muchas de esas empresas trabajo de una u otra manera a menudo y además tengo el honor de dirigir una de ellas, una empresa donde el valor más importante son esas personas que trabajan día a día cuidando al vulnerable, además de ideando propuestas de mejora, diseñando futuros ilusionantes y a las que agradezco cada día el esfuerzo que hacen. Pero entonces se me ocurrió hablar de todas las organizaciones que trabajan por mejorar la sociedad,
entidades sin ánimos de lucro que destinan su sino a cuidar al vulnerable, y también en las administraciones públicas, que en sus distintos niveles, locales, regionales, nacionales, de España o de Chile, destinan sus esfuerzos a organizar de la mejor manera los recursos para una mejora de la calidad de vida. Instituciones todas dirigidas y organizadas por personas con un claro compromiso hacia la sociedad, con valores que se esfuerzan cada día por mejorar nuestra convivencia. Y aún así, ese enfoque no me convencía. De tanto pensarlo, reconozco que me quedé en blanco y volví a tirar nuevamente de las listas de Google, que nos ofrece sobre discursos inspiradores o grandes alegatos de la historia. Y en esas estaba cuando encontré una parte de un discurso de un presidente de los Estados Unidos que decía: no será fácil resolver los problemas que nos asolan ni hacerlo en poco tiempo. Y entonces me di cuenta que había pasado por alto lo más importante: el origen de nuestro proyecto de empresa, el origen de nuestro esfuerzo vital, nuestros mayores y nuestra apuesta por resolver sus inconvenientes y el reto en el que nos encontramos de afrontar ese gran problema. Y me pregunté por qué había pasado por alto hablar de ese aspecto, que es sin duda el más importante. Reflexioné sobre lo que quería contar en ese momento y me percaté de que todo lo que yo quería expresar había una palabra común: compromiso. E intenté utilizar otra vez el discurso de Steve Jobs y unir los puntos tal y como él sugería. Es verdad, siempre unimos los puntos. Compromiso es una cualidad que tenemos muchos de los que hoy estamos aquí. Tenemos compromisos con nuestra familia, con nuestros mayores, que son los primeros que nos enseñaron los valores que hoy compartimos. Y las familias debemos tener un compromiso especial con cada mayor más cercano. Tenemos un compromiso con nuestros amigos, hijos y nietos de adultos mayores que transmiten los mismos valores que compartimos. A los padres y abuelos de nuestros amigos les debemos agradecer la educación y los valores transmitidos que compartimos en nuestro día a día. Compromisos con nuestros colegas de sueño, que tienen a su vez a sus personas mayores que transmiten conocimiento. Compromiso de las empresas con las personas que han guiado y han formado a los directivos de hoy, a los trabajadores de hoy. Compromisos con los mayores porque en esa gran medida incluso han financiado las empresas que hoy operan en nuestra sociedad. Compromiso de las entidades sin ánimos de lucro y de las administraciones públicas en ofrecer lo mejor a quienes lo han dado todo por nosotros. Y compromiso de las personas que conforman el gran espectro de lo público porque están diseñando junto con las empresas un futuro que todos nosotros compartiremos dentro de unos años. Compromiso por mejorar la calidad de vida de las personas que han sido los encargados de transmitirnos valores familiares, universales, valores morales, materiales y espirituales. En definitiva, valores personales que todos tenemos fruto del compromiso de hoy, de los mayores de hoy para con nosotros. Y pensé que hablar del compromiso que todos sin excepción debemos asumir para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores podría ser un buen discurso que tal vez nunca trascienda más allá de estas paredes, pero que todos los que hoy estamos aquí, personas grandes en valores, estamos dispuestos a asumir. Muchas gracias por compartir con nosotros hoy y aquí vuestro compromiso. Soy Judith Arias, técnico de calidad de salud, y junto con mi colega Mónica Barroso de Enor les vamos a presentar un proyecto al que le hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo: la certificación de calidad Salus AHA, cuyas siglas significan en inglés Active and Healthy Aging, o envejecimiento activo y saludable en español. Este proyecto se trata del primer sello internacional Senior Friendly, que distingue la calidad de aquellas organizaciones, ya sean públicas o privadas, que ofrecen servicios y actividades orientadas a fomentar el envejecimiento activo y saludable. ¿Por qué? Pues porque somos conscientes de que el colectivo senior va a crecer progresivamente en los próximos años. Y queríamos diseñar una serie de acciones dirigidas a fomentar condiciones favorables para este colectivo, mejorar su calidad de vida y promover su participación en la sociedad. Este es nuestro reto y ahora se lo planteamos a todos ustedes. Somos un equipo de profesionales que está comprometido con la transformación del paradigma del envejecimiento. Soñamos con un mundo en el que los mayores sigan siendo actores importantes de la sociedad, que puedan seguir participando en todos los ámbitos de la vida y que puedan mantener una vida activa, cómoda e independiente el mayor tiempo posible. Para ello, y con el fin de darle un contenido objetivo a este sello, nos dirigimos a Enor para solicitarle apoyo y soporte técnico en este ilusionante proyecto. Gracias, Judith. Muchas gracias. Quiero aprovechar porque nos hayan permitido participar de forma activa.
en este acto de hoy, que sé que es muy ilusionante también para nosotros, Ángel, estar aquí acompañándoos. Soy Mónica Barroso, como bien ha dicho mi compañera Judith, soy la responsable de la delegación de AENOR en Extremadura. AENOR, como muchos de ustedes saben, es la Asociación Española de Normalización y Certificación. Básicamente desarrollamos dos actividades. Somos los encargados de desarrollar las normas técnicas en España y además también certificamos que las organizaciones, sus productos y servicios cumplen con el contenido de esas normas. Bajo este doble rol, Ángel Barrera y su equipo técnico acuden a AENOR para plantearnos el pedirnos un soporte técnico para, en primer lugar, desarrollar una serie de requisitos que identifique a las organizaciones que están comprometidas con el envejecimiento activo y saludable, y además también se nos pedía desarrollar el proceso de realizar las auditorías que permitan verificar que estas organizaciones lo cumplen. Inicialmente, en la delegación, ahí en Mérida, encabezado en primera persona por mí y a continuación por mi equipo, lo primero fue sorpresa, ¿no? De alguna manera no desconcierto, pero sí nos planteábamos, ¿se puede realmente normalizar ese compromiso con el envejecimiento activo y saludable? Es más, ¿se puede llegar a certificar el grado en el que una organización se compromete con las personas mayores? Como se podrán suponer, bueno, pues al final la respuesta fue que sí y nos sumamos a este reto que para nosotros también es muy ilusionante y en el que también hemos estado muy, muy comprometidos. ¿Por qué AENOR se ha subido a este barco y por qué ha querido colaborar y dar este soporte técnico a este proyecto tan, tan bonito en el que además ellos ya creían y en el que estaban también ya muy, muy implicados? Porque evidentemente veíamos que el planteamiento era muy correcto, muy acertado, porque los visos de futuro eran evidentes y porque además tenía una gran proyección, ¿no? Para aquellas organizaciones a las que iban dirigidos. El reto además era aún mayor, ¿no? Es decir, no solamente era normalizar y certificar, sino que también nos pedían que estos requisitos fueran iguales o pudiera de alguna manera abarcar a cualquier tipo de organización, ya sea pública o privada, una empresa pequeña, grande, mediana, independientemente del sector, la naturaleza jurídica. Es decir, esto debería poder aplicarse en un gimnasio para aquellos centros deportivos que desarrollen una línea dirigida a las personas mayores, pero también en un centro de formación, en un hospital, en una residencia de mayores, en un ayuntamiento o, bueno, o en un restaurante o en un local, ¿no? En ese sentido, yo creo que se ha hecho un buen trabajo. Como bien ha dicho Judith, ha sido un trabajo muy largo, con muchas horas de reuniones, de consenso, pero también de discrepancias. Pero al final yo creo que el esfuerzo ha merecido la pena, porque el resultado, bueno, como pueden estar viendo, es bastante positivo. Aquellas organizaciones que al final apuesten por este distintivo, por la obtención de este sello, van a tener una serie de ventajas básicamente en tres ámbitos. En cuanto a gestión, en cuanto a autoevaluación y en cuanto a comunicación, ¿no? En cuanto a gestión, les va a permitir a las organizaciones poder identificar buenas prácticas que ya están desarrollando en materia de envejecimiento activo. Y de hecho nos consta, hemos hecho algunas auditorías piloto y sin saberlo había muchas organizaciones que ya estaban tomando partida en este sentido, ¿no? Esta herramienta va a permitir que de alguna manera identifiquemos esas buenas prácticas, las pongamos en valor, las potenciemos y las fomentemos. Como herramienta de autoevaluación, lo comentará Judith a continuación, el esquema está montado de tal manera que cualquier organización va a conocer su situación de partida en cuanto a compromiso con el envejecimiento activo y va a poder planificar y trazar un camino hacia la mejora, ¿no? De alguna manera, yo estoy aquí, pero voy a querer, con determinadas acciones de mejora, poder subir de nivel. Y, por supuesto, como una muy potente herramienta de comunicación, y tenemos una muy buena profesional aquí hoy con nosotros, ¿no? Es decir, al final, la organización va a poder transmitir con toda la credibilidad del mundo y seguridad que realmente está comprometida con el envejecimiento activo y saludable. ¿Por qué? Pues porque no es porque yo lo diga, sino que una organización independiente a mí, como pueda ser AENOR, con el rigor y prestigio que ya tiene, así lo ha constatado, ¿no? Ahora, ¿cómo se consigue este distintivo y estas ventajas de las que estoy hablando? Pues Judith nos lo va a comentar. Bueno, pues este sello se estructura en una serie de requisitos generales que son de obligado cumplimiento para cualquier tipo de entidad y un ejemplo de estos requisitos generales podría ser que una entidad sea ética. El sello también contiene un bloque transversal con compromisos comunes a cualquier tipo de organización.
Por ejemplo, evaluar la satisfacción de los usuarios. ¿Cómo? Pues analizando su satisfacción mediante encuestas de satisfacción. U otro de los tres bloques específicos que contiene este sello están relacionados con la salud, la participación y la seguridad. Estos tres bloques son compromisos específicos para cada tipo de entidad. Por ejemplo, un compromiso sería el de ocio saludable, que, por ejemplo, un centro de día realice actividades de ocio saludable para los mayores. Otro de los requisitos de estos tres bloques específicos sería que cualquier entidad fomente la participación en decisiones de los mayores. O, por ejemplo, que tenga unas instalaciones que sean amigables y accesibles para los mayores. Los diferentes compromisos son cuantificables y medibles, y para cada uno de ellos se le asocia al menos algún indicador de calidad. En función del grado de consecución de los compromisos, se determinará el nivel de implicación de una organización con el envejecimiento activo y saludable, ya sea en el nivel Gold, Silver o Bronze. Creemos que cualquier entidad puede ser senior friendly, y lo que nosotros pretendemos es ayudarles a ponerlo en valor y otorgarles distinción y visibilidad con este sello. De esta manera, estamos propiciando que nuestros mayores tengan la calidad de vida que nosotros esperamos tener en un futuro. Sintámonos orgullosos de ser amigables con los mayores y empecemos a pensar todos en senior. Muchas gracias a todos. Gracias.